El día de hoy les platicaremos sobre un preocupante tema que afecta a todo el país, que repercute en el gobierno, que empaña a la Cuarta Transformación. Mi querida María Antonieta Flores Astorga, ¿de qué programa vamos a hablar el día de hoy y en dónde está sucediendo este problema? Bueno, es importante porque este programa llega ahorita a 19 estados de la República. Bueno, va a ir escalonadamente, pero puede cambiar la vida, no mía, no la de los campesinos, no la de los ejidatarios, sino de todo México. ¿Qué programa es? Es el programa Sembrando Vida. Y se están suscitando ciertos problemillas que creemos que, si no lo sabe el presidente de la República, bueno, creemos que se entere, porque es el mejor programa, creo, social, que podría ser ejemplo a nivel mundial. Simple y llanamente, Sembrando Vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fue lo que nos denunciaron algunas de las personas que ya están trabajando, incluso en Palenque, Chiapas, en uno de los municipios más importantes o representativos para todo el país, por ser un estado que existe mucha pobreza? Todo eso, junto con los antecedentes y nuestras espinosas conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Times. Somos María Antonieta Flores Astorga y Saúl Soltero, y el día de hoy les presentamos el programa Gandallas Sabotean el programa Sembrando Vida. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy estoy con mi querida María Antonieta Flores Astorga, que... Saludos. Que está dirigiendo la Unidad de Investigaciones de Patria 24-7, que estamos impulsando los tres canales hermanos, El Charro Político, El Defensor de la Verdad y su servidor con el canal El Nopal Times. El día de hoy vamos a platicarles sobre una temática que a mí en lo personal me preocupa, me parece grave, porque creo que coincido con María Antonieta que el programa de Sembrando Vida es uno de los programas más importantes que tiene el gobierno de López Obrador, que puede tener muchas repercusiones, que puede tener mucho alcance, y nos han estado reportando algunos problemas que vale la pena atender, sobre todo con el fin de que está comenzando el gobierno y es mejor que se detecten a tiempo, que se señalen para que se corrijan antes de que pueda ser tarde. Así es, y yo creo que son focos rojos que se deben inmediatamente atender, porque sí, imagínense usted, cambiaría el medio ambiente, habría mejor calidad de vida para todos esos campesinos, para los ejidatarios, para esas zonas, las más empobrecidas de México, Chiapas, como esto del sureste, sí, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, porque es la primera parte de este programa de este año. Entonces, el hecho de que se estén burlando de los ejidatarios, de los campesinos, que con toda confianza pues han participado en esto, en este programa de Sembrando Vida, creo que es muy necesario que tanto la Secretaría de Bienestar Social o la Subsecretaría, el mismo presidente de la República, pues se entere, ¿no?, de lo que está pasando. Para poner un poquillo más de contexto, mi querida Mafa, me gustaría que me platicaras qué fue parte de la información de la denuncia que encontramos. La denuncia, bueno, se lo queremos agradecer muchísimo a ustedes que nos ven, que nos siguen. Ahí está, pues es Toribio, Salvador Pascual. Él vive en una comunidad, él es estudiante, es ingeniero, en ingeniería forestal, y bueno, él se atrevió a decir, bueno, está pasando esto, no nos están pagando, nos están pagando la mitad. Entonces quisimos averiguar más, y creo que es importante aquí que, pues, que escuchemos y nos demos cuenta de viva voz lo que está él comentando, ¿te parece? Me parece muy bien, vamos a ver el video y ahorita seguimos con el espinoso análisis. Mi nombre es Toribio Salvador Pascual, 37 años de edad. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal, octavo semestre. Vivo en Nueva Esperanza, municipio de Palenque, Chiapas. Soy beneficiario del programa Sembrando Vida. Y aquí el descontento de la comunidad es que los pagos no han sido correctos a tiempo. Llevamos 6 meses y apenas 2 pagos se han reflejado. Entonces, el descontento de la gente por eso, porque nada más los técnicos vienen y les imponen, y eso con palabras no técnicas, sino con maltrato a la gente, y eso que la gente se incomodó y hicieron un escrito para mandárselo a la delegada federal. Y entonces, el día de ayer
técnico que encargado de aquí de la comunidad vino y aclaró algunas cosas, justificándose diciendo de que ellos no son el culpable, y el culpable es Bansefi. Wow, agradecemos y me parece muy valiente el mensaje que nos envía nuestro amigo Toribio Salvador. Esperamos que no tome ninguna represalia cualquier funcionario que quiera quitarle el programa, que quiera quitarlo como beneficiario. Y si así fuera, estimado Toribio Salvador, envíanos un mensaje. Estaremos acompañándote, apoyándote, haciendo videos para que no quede esto como un esfuerzo aislado, que esto pueda ayudar a generar eco y que si existen malos funcionarios que no están ayudando, que están saboteando un programa tan importante, se les pueda castigar, se les pueda correr. No, y aparte que no nada más es lo que contó Toribio, hay otros detalles ahí que queremos que ustedes escuchen, porque pues hasta les están cobrando, ¿sabían eso? Yo creo que escuchen esto. Hace como un mes igual lo hicieron cooperar $200 para formar un vivero ficticio porque iba a venir el gobierno de la República y querían que la comunidad quedara bien. Se logró el objetivo, pero pues al final de cuentas de nada sirvió, porque pues ni se regularon los apoyos ni nada. La gente... ¡Wow! ¡Increíble eso! Le cobraron su mordida, su mochada de $200. Y escucharon bien, fue para hacer un vivero porque iban a venir funcionarios del gobierno federal. ¡Uy! Al puro estilo priista, ¿no? Sí, prácticamente esa cochina, esa reprobable práctica en donde, miren, viene el gobernador y empavimenten la calle por donde va a pasar, pinten las fachadas con el ánimo de quedar bien, y ya ahora sí se iban y pues hay que se comiera la tierra, que se desgastara, que le pasara lo que pasara. Nada más el chiste era de que viera el bonito donde era el paso obligado, y todo lo demás hay que se lo llevara al tigre. Es gacho que se esté sucediendo este tipo de reprobables actos, y nosotros de verdad esperaríamos que si están sucediendo más a nivel de la República, a nivel federal, nos comenten, nos digan, para hacerles saber esto mediante un video, mediante, por supuesto, en la conferencia mañanera a López Obrador, cuando tengamos oportunidad de preguntar, y que estas irregularidades se puedan resolver. Es que no es una sola. Ya estuvimos investigando, incluso nos hablaron de, también nos enviaron mensajes desde Veracruz. Estamos investigando a ver qué está pasando por allá. Bueno, hicimos algunas pesquisas y nos dimos cuenta que no solamente en Chiapas está pasando esto, sino que también en Tabasco. Vean ustedes, en el Heraldo de Tabasco justamente apareció esta información donde acusan fraude en Sembrando Vida, y eso es muy lamentable, ¿no? Sí, esta nota, si bien es del 6 de marzo de 2019, y la cual señala lo siguiente: una demanda ante la Secretaría de la Función Pública por el delito de fraude fue interpuesta por los campesinos productores del municipio de Centla en contra de Manuel Acosta Rodríguez y Gilberto Melchor Osorio, organizadores del programa federal Sembrando Vida, que entró en vigor el pasado mes de enero por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¡Wow! ¡Qué interesante que estas personas no únicamente hicieron la denuncia social en un video que, claro, es importante, es valiosa, pero qué bueno que están yendo un poco más allá para que de manera formal se tenga que investigar, se tenga que procesar. Y se identifique quién está haciendo esto, porque creo que es un programa muy noble que de veras cambiará la vida no solo de los pueblos originarios, porque hay muchos pueblos originarios que también está dedicada a eso, los migrantes, se les dará también empleo a los migrantes, que ya no tendrán que irse del labradores, de labriegos, de campesinos a los sembradíos de Estados Unidos, de Canadá, que es todo mundo corre para allá. Creo que es arraigo, es quedarte en tu pueblo, es amar la naturaleza sobre todo y cuidar el medio ambiente, que lo tenemos pero de veras muy mal. Para llorar, sí. En la vida de la naturaleza nos exige, pues ahora sí que la cuidemos, y este es un programa que ayuda enormemente a eso, a reducir ese impacto en donde le estamos dando en la torre, pero... calidad de vida. Sí, definitivamente repercute enormemente en la calidad de vida. Nosotros haríamos ese llamado, vamos a dejarles el correo electrónico para que puedan ustedes, mis queridos Nopal Brothers, Nopal Sisters, mi querida familia Nopal Times, ayudarnos a denunciar
irregularidades en este o en cualquier otro programa del gobierno federal, estatal o municipal, sea del partido que sea, porque nosotros creemos que se puede llevar a cabo una cuarta transformación siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte, autoridades, empresarios, pero por supuesto sociedad civil, las personas, cada quien con su granito, con su granote de arena, según corresponda. Yo estoy muy agradecido por este reportaje, por esta publicación, por esta denuncia que nos ayudaron a darle seguimiento, mi querida María Antonieta Flores Astorga, de esta unidad de investigaciones de Patria 24/7, y sepan que estaremos transmitiendo en video más denuncias de las que ustedes nos hacen favor a enviarnos en estos correos que aparecen en pantalla. ¿Alguna conclusión, mi querida María Antonieta? Pues yo insistir en que este es un trabajo de todos, que no nomás los dejemos en manos de los funcionarios, en manos del presidente de la República. Es por la vida y el bien, no de ahora, sino también de las futuras generaciones. Imagínense los árboles hermosos que vamos a tener, la comida más saludable, la comunidad más sustentable, el campo sustentable, en fin, creo que tiene unos beneficios a larguísimo plazo y no podemos permitir que sigan sucediendo este tipo de casos tan gandallescos, ¿verdad? Así es, creemos y podemos, estamos seguros que con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de todos los mexicanos, podemos hacer que este programa sea un programa, un ejemplo a nivel internacional y que no quede en algún funcionario gandalla que se le haga fácil sabotear el gobierno, sabotear tan noble causa. Así que estaremos muy al pendiente informándoles. Por lo pronto les aprecio enormemente que nos ayuden a compartir este video, porque gracias a ello vamos a poder tener más difusión y seguramente vamos a poder llegar a oídos tanto del propio López Obrador, de la secretaria María Luisa Albores, con ese fin de que ya no se estén generando este tipo de problemas que opaquen o que apañen tan nobles causas. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que durante la conferencia mañanera López Obrador se fue con todo contra los opositores, contra la oposición bananera, a quienes les dijo hipócritas y cretinos. ¡Wow! El día de hoy López Obrador sí andaba, que digo, enojado, andaba retencabritao. Diremos cuál fue la razón que lo hizo enojar tanto. ¿Cuál es la promesa de López Obrador que hizo desde campaña y que hoy reiteró que sí va a cumplir?